Los Creepers son uno de los peores enemigos de todos los jugadores de Minecraft, pero en este video son especialmente horribles porque si veo un Creeper, se acaba el video. Por cierto, si tú quieres que este video dure mucho, no olvides suscribirte, y si quieres que este video dure poco y me encuentre un Creeper pronto, dale like al video, ya sabes. Pero bueno, vamos con el video. Hola, soy Plechito y estoy listo para una aventura más. Apenas está amaneciendo en las bonitas planicies del Minecraft y ya sabes cómo funciona esto. Hay que encontrar madera primero que nada, es lo primero que se tiene que hacer. Así funciona, lo siento, yo no hice las reglas, tú no hiciste las reglas, así funciona. Hay que conseguir madera, después tenemos que hacer una mesa de crafteo. De hecho, ya me podría hacer una mesa de crafteo. Venga, me hago una mesita de crafteo toda bonita. Mira, mira qué bonito soy. ¡Hola! No sabe, tiene cara de que no sabe qué es lo que va a pasar. Tiene cara de que no sabe que se va a encontrar un creeper y se le va a acabar el video. Pobrecito, al pobrecito derpito Plechito. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a hacer, un hacha. Y vamos a hacer un pico también. Me gusta siempre empezar con un hacha y un pico de madera. Ya sé que tal vez muchos dirían, no, Plechito, no es lo más eficiente. Te tienes que hacer un pico de piedra, digo, de madera. Después te consigues piedra y ya te haces todo lo demás de piedra. ¿Para qué te haces un pico de madera también, de un hacha de piedra? Pero no, a mí me gusta hacerme mis materiales de madera, después mis materiales de piedra, y después mis materiales de hierro, y después, bueno, me imagino, porque yo soy noob que nunca consigo diamante, pero si consiguiera diamante, me gustaría conseguir mis materiales de diamante. Y según lo que me han estado diciendo, ya salió un nuevo material que se llama Netherite. Creo que es todavía más potente que el diamante. Eso estaría fenomenal, eso estaría fenomenal. Pero, hay un ovejo. Ahí hay un señor ovejo. Hola, ovejo. No. ¿Por qué se volteó? Señor ovejo, ¿por qué te volteas? No quiere hablar conmigo, el señor ovejo. No sé por qué está ofendido conmigo. Tú sabes que los ovejos son sagrados, pero míralo. Hola, señor ovejo, ¿por qué no quieres hablar con... Me odian los ovejos de estas tierras. Ni modo, tal vez simplemente quiero pensar que no se quieren encariñar conmigo porque saben que se va a acabar el video y me voy a ir y no voy a estar aquí con ellos por siempre. Y simplemente su manera de no encariñarse conmigo y pues no sentir feo cuando ya no esté Plechito. Pero bueno, tenemos unos cactus. No sé para qué estoy agarrando cactus. Simplemente, oh, mira, ahí hay una torre de unos malditos. Oh my god, esto va a estar interesante porque estoy viendo la torre esa ahí. No sé si la alcanzas a ver. Ah, vamos a hacer un zoom. ¡Fiu! Super zoom. Ahora sí, ahora ahí la puedes ver a la distancia. Tenemos, ok, no tenemos, pero me estoy, tenemos ahorita mi misión, me acabo de hacer una misión de que tenemos que destruir eso. Pero antes quiero ir a la aldea para ver si me puedo encontrar algo interesante en la aldea, porque en las aldeas siempre hay algo interesante. Así que vamos a la aldea, vamos a ver si podemos destruir eso y y eso ya podría ser un video interesante. Mira que mágicamente funcionó todo. Hola, señores conejos, ¿cómo están? Hola. Hola, déjenme les cuento algo, conejo y conejín. Hola, conejo, ¿sabías que si encuentro un creeper, se acaba el video? ¿Por qué no me quieres escuchar? No me quieres escuchar. Hay muchos conejos en el desierto, en Minecraft. No sé si en la vida real, me imagino que sí. Me imagino que los creadores de Minecraft deberían de saber cómo funcionan las cosas. Y seguramente hicieron su... Ok. ¿What? Estoy teniendo demasiada suerte en este video. No lo puedo creer, no he hecho nada. Ya tengo armadura de hierro. Oh my god, lástima. Lástima que es un... Si encuentras un creeper, se acaba el video porque estaría fenomenal. Bueno, sabes que se va a acabar el video, pero de todos modos igual y lo puedo matar a uno. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí mi deste. Y sabes que me puedo hacer hasta un... Oh my god, no me digas que ya hasta me puedo hacer un... Un escudo. Está fenomenal esto. Está fenomenal. Y yo aquí todavía con mi... Con mi hacha de madera. Ya, armadura chida de diamante. Espada... Digo, de diamante, no, ojalá. Pobre bichito. De hierro. Armadura chida de hierro. Espada de hierro. Pico de hierro. Y pues una hacha de madera. Y... Ah, mi escudo. No se nos puede olvidar el escudo. Hola, señores. Yo no les robé nada. Yo nada más vengo visitando. Mucho pan. Ok, entonces ya no me voy a morir de hambre. No, está fenomenal, no me voy a morir de hambre, no me voy a morir, ¿cómo se llama? No me voy a morir de hambre, no me voy a morir de armaduras. Ok, nadie se muere de armaduras, Plechito, ¿qué estás diciendo? No tiene ningún sentido. Oh my god, es una aldea grande, Es una aldea grande, pero creo que ya estoy preparado, estoy lo suficientemente preparado para poder, ir a destruir. Ah, no, necesito un encendedor para acabar con la torre de los malditos. Necesitamos un encendedor para acabar con ellos. Y una vez que hagamos eso, estaría fenomenal. Ok, ya puse aquí mi spawn para aparecer aquí en caso de que muera. Porque este no es un video de que si se acaba el video... Digo, si me muero se acaba el video. Y sí, no creas que no vi esos michis.
No creas que no vi esos michis, pero no quiero ser malo con ellos, adoptarlos y luego nunca regresar porque se va a acabar el video y ya nunca voy a regresar. Así que mejor que sean libres los michis. Ya sé, yo amo a los michis, pero esta vez los vamos a tener que dejar ser libres. Oh my god, ¿cuántos panes? ¿Cuántos panes y cuánto trigo? Creo que ya no necesito más, ¿no? Creo que ya esto es más de lo que necesito. Y el tiempo está corriendo y tenemos que ir a destruir eso antes de que se haga de noche. Así que rápido, plechito, ya me entró. De repente me entró la urgencia, no sé ni por qué. Pero vamos a hacer panes, ¿ok? Creo que 30 panes es más que suficiente. Creo que 30 panes está fenomenal. Y, uy, lo que sí necesito es una de estos para hacer el fuego. Para encender el fuego. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero sé. Mi mente lo sabe y eso es todo, lo único que importa. Si mi mente lo sabe... ¿What? ¿Es en serio? hay un templo allá. Pero ni siquiera es el desierto ahí. O sí, a lo mejor sí es el desierto, ¿eh? Encontramos ya un templo. No lo puedo creer, la suerte que estoy teniendo. ¿Por qué no me pasa esto en Minecraft normal? ¿Por qué no encuentro una aldea con todo de diamante? Plechito, sigues creyendo que es de diamante, pero es de hierro nada más. ¿Por qué no me pasa esto de que me encuentro una aldea con todo de hierro, seguida de uno, de un templo especial? Oh my god, y además como ya tengo mi hierro, está fenomenal. Ya sé cómo funciona esto y no me voy a trolear. Ya sé que si pico esa placa de presión de ahí abajo, va a explotar y me voy a morir. Así que vamos lentamente mejor. Uf, hasta tengo TNT, ¿eh? Hasta podría explotar. Uy, está fenomenal, sí. Uf, una manzana dorada. Una manzana dorada. ¿Cuánto? No llevo ni un día jugando y ya tengo manzana dorada, más oro, dinamita. Hasta me puedo hacer un arco. No, hombre. ¿Y aquí qué? Libro encantado, otra manzana dorada, no me lo puedo creer. Más hilo. ¡Diamantes! ¡Encontramos diamantitos! ¡Encontramos ¿What? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vamos por la TNT. Vamos por la TNT. Me voy a hacer... ¿Cuántos diamantes tenemos? Porque a lo mejor me puedo hacer un casquito de diamantes. Porque casquito no tengo. Ah, pero no me alcanza porque son nada más tres diamantes. Tres diamantes, pues no me alcanza para un casquito. Pero me alcanza para una espada. Y la espada de hierro ya no la uso. Espada de diamante. Creo que eso es lo más importante por ahora. ¡Oh, my God! ¡Mira qué guapo se ve, Plechito! ¡Ni siquiera! ¡Oh, my God! Ok, no, a ver, ya. No tengo tiempo. No tengo tiempo para estar admirando el diamante. Rápido, Plechito. Hay que salir de aquí. Y vamos a destruir eso antes de que otra cosa suceda. No puede ser. Ya me siento completamente equipado. No estaba seguro si iba a poder matarlos, pero ahora sí estoy seguro. Tengo espada de diamante, tengo escudo, tengo armadura de hierro. No me digas que se está anocheciendo. Se está anocheciendo. Uy, rápido, Plech. Rápido, Plech. Tenemos que, híjole, a ver si consigo este. Rápido. Necesito grava. Aquí está. Vamos, rápido. Rápido, antes de que saca, que encuentre un creeper, porque si encuentro un creeper no lo voy a lograr. Rápido. Ahí está. Eso es todo lo que quería. Es todo lo que quería. Encendedor, venga. Ya, listo. Vamos, ahora sí. Tenemos que ir a la torre. Tenemos que poner las TNTs. Tengo TNTs. Claro que tengo TNTs. Rápido, ¿dónde está mi mesa de crafteo? Rápido, Plech. Que se hace noche. Oh my god. A ver, mesa aquí. Esto acá. Más manzanas doradas. Que una manzana dorada más. Está bien, fenomenal. No pasa nada. Eso es más que suficiente. Gracias a Dios. Vámonos. Oh my god, estoy muy acelerado. Estoy haciendo todo lo que en un Minecraft normal nunca haría. Rápido. O sea, todo es rápido. Mira cómo va, Plechito. Nada más que no traigo casco. Eso me preocupa un poco, pero que no te preocupe, Plech. Que no te preocupe. Todo va a estar bien. Tienes manzanas doradas. ¿Quién más? ¿Qué más necesitas cuando tienes manzanas doradas, Plechito? Oh my god. Mira, aquí ya está. Oh. El primero. Viene, se viene la batalla épica. Au. Venga, toma. Se viene la batalla épica. Ahí está, ya matamos a uno. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Yo estoy listo y estoy preparado. Encendiendo, rápido. Enciéndelos. Que ni cuenta se den. Pum, todos están muy concentrados. Allá, ahí vienen. Uf, corre, Plech. Au. Ya me estoy quemando, rápido. Ahora hay que correr para arriba. Y, ok, no lo pensé. Tenía que primero correr para arriba y luego encenderla. Porque les quiero robar también. Ok, ya, lo logramos, lo asesinamos. Botella de experiencia. No me mates, voy. No me mates. No. Manzana dorada, listo, con eso. Manzana dorada, rápido, antes de que se queme todo. ¡Oh! La espadita de oro es una chulada, boy. La espadita de oro es una chulada, de verdad. Vamos a comer esto. Vámonos a bajar antes de que el incendio se... ¡Uy! Ya se está haciendo noche. ¿Sabes qué? Hay que plantar unas TNTs. Rápido. Pam, pam,
¡Pam! ¡Quítate, quítate, que va a explotar! ¡Quítate, que va a explotar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! Eso no explotó tan fuerte como me hubiera gustado. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Son 1,000,000! ¿Sabes qué? ¡Manzana dorada! ¡A la vida! ¡Rápido! ¡Rápido! Hay que ponerla ahí. Hay que ponerla al lado del fuego y espero que explote. Espero que explote. ¡Venga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ok! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí están explotando! ¡Está explotando! ¡Vamos! ¡Bum, bum! ¡Azca, bum! ¡Azca, bum, bum! ¡Azca, bum, bum! ¡Oh, my God! ¡Toda su torre se está destruyendo! ¡Y están muriendo con las explosiones! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Uy, no! Ya mero debe de empezar a aparecer creepers. ¡Rápido, corre, Pledge! ¡Oh, explotó durísimo! ¡Vamos, otra manzana dorada! ¡Otra manzana dorada! Todavía no veo ningún creeper, ¿eh? ¡Todavía no veo ningún creeper! ¡Va! ¡Otro golpe! ¡Otro golpe! ¡Me protejo de acá! ¡Pow! ¡Po! ¡Oh! ¡Super pro! ¡Oh, lo logramos! ¡Los logramos eliminar a todos! ¡Y ve cómo se está quemando la torre! ¡Oh, my God! ¡Somos unos pros! ¡Somos todos unos pros! ¿Sabes qué? Hay que ayudarle un poquito al incendio. Hay que ayudarle un poquito al incendio forestal. Digo, no es forestal, es un incendio nada más. Todo salió a la perfección, como lo planeamos. Como lo planeamos. Y todavía no sale ningún creeper. Mira, ahí están sus estandartes. Se están quemando poco a poco. Es una cosa hermosa, no voltees a ningún lado. En caso de que salga un creeper, ¿qué más podemos quemar? No sé, ¿sabes qué? Voy a quemar todo, ¿eh? No me importa. Que no quede nada en pie. Tú puedes, Pledge. Por allá, ok. No, hombre, esto está... ¡Au, au! ¡No! ¡No, no! ¡Me quemo, me quemo! Ok, no pasa nada, no pasa nada. Puedo comer ya. Puedo comer ya, dije. Puedo comer ya, dije. Esta manzanita lista para subirme la vida. Vamos a seguir quemándolo un poco. Un poquito. Ahí está. Que no quede nada, boys. Obviamente sí va... ¡Oh, ahí viene otro! ¡Oh, ahí viene una oleada más! ¡Oh! El del estandarte. El del estandarte es pro. El del estandarte es pro. ¡Au! ¡Oh, me van a morir! ¡No, no me vas a matar! ¡No me vas a matar! No te voy a permitir que me mates. Uy, casi muero, ¿eh? Si no hubiera sido por las manzanas doradas, definitivamente me hubiera muerto. ¡No! ¡Ahí vienen más! ¡Están muy enojados por lo de su torre! ¡Están muy enojados por lo de su torre! No, 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 no. Me protejo mucho. ¡Pum! ¿Te rebota? No son muy listos. No son muy listos, eso. ¡Au! Pero sí que pegan fuerte, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Oh! Botella de experiencia, es verdad. ¡Oh! ¡Estoy todo lleno de flechas! ¡Estoy todo lleno de flechas! ¡Mírame! ¡Oh, pobre Plechito! ¡Y sigo vivo! ¡No sé cómo sigo vivo! No me mates. No. ¡Au! ¡Au! No me mates. ¡Oh, oh! Ya vi un creeper. Ya vi un creeper, dudes. Ya se va a acabar el video. Ya lo vi. Ya lo vi. Ahí está. Está lleno de creepers. Ahorita mato esto. Y un creeper me tiene que acabar. Así tiene que acabar el video. Mira, ahí está el creeper. ¡Estuvo divertido! ¡Oh, cómo me gustaría guardar esto para una partida normal! Pero no se puede. ¡No se puede! Por cierto, solo 2 de cada 10 de ustedes están suscritos al canal. Así que, por favor, si no estás suscrito y te gustan estos videos, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!